¿Qué tal, amado público? Muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues un poquito mañaneados el día de hoy, 9 de mayo del 2024. Ya estamos en vivo y a todo color desde Alaquines, San Luis Potosí, México. Se llegó la fecha tan esperada para todos los lugareños de esta región, porque pues el día de hoy es la fiesta grande del Señor del Santo Entierro. Y pues bueno, estaremos llevando hasta sus pantallas lo mejor de este bonito día. El día de hoy, pues bueno, vamos a ver la majestuosidad a lo grande de este magno evento para homenajear al Señor del Santo Entierro, que pues bueno, el día de hoy está de manteles largos. Hoy es su día grande y su fiesta enorme aquí en Alaquines.
Y bueno, yo quiero agradecer a mis patrocinadores oficiales que me han traído hasta este rinconcito de México. Me refiero a Yanet Torres, también a Juan José Padrón, a la familia Rodríguez Valderas, al amigo Nicolás Hernández Anayeli Fuentes, a Ana Luisa Luna y el amigo Abelardo Trejo. Gracias a ellos estamos llevando hasta sus pantallas estas bonitas imágenes. Amigos, los invito a que nos acompañen, porque aquí vamos a comenzar. Esto es Call Travel. Acá vemos a los que ya llegaron, ya están por acá con nosotros, los que se vinieron caminando para visitar a nuestro Señor del Santo Entierro. Bienvenidos, muchachos. Pidámosle perdón a Dios diciendo: yo confieso que Dios Todopoderoso, y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso me gozo a la vida siempre viviente, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que me hacen por mí. Que el Señor, que es todopoderoso y rico en misericordia, perdóneme.
Galileos,
¿Qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que cree se bautice, se salvará. El que se resista, crecerá.
Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Venimos buscando a Cristo. Él es el que nos trae a este lugar. Cristo es la luz con este sitio que encendimos en la vigilia pascual. Él es el que nos mueve y alienta nuestro corazón. Y a Él venimos hoy a darle gracias, a parar una manta, a caminar, a recorrer este día. Pues ese caminar, esa petición del Señor de gracias, esa súplica, la escucha Cristo que hoy celebramos en su ascensión al cielo. Thank you.
Que de entre las naciones elegiste su pueblo.
que se unan a ti con más fe y te sirvan con mayor generosidad. Dígnate colmarlos con tus bendiciones, para que al regresar a su casa con alegría, proclamen de palabra tus maravillas y las manifiesten ante todos con sus obras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor de cielo y tierra, que ha estado con ustedes en este caminar de hasta aquí, de Cárdenas aquí, de aquí a su tierra Cárdenas, con esta peregrinación los proteja siempre, decimos amén. Dios, que Cristo Jesús ha reunido a todos sus hijos dispersos, les conceda que tengan en él un mismo pensar y un mismo sentir, decimos amén. Dios, que inspira en ustedes el querer y la actividad para realizar su designio de amor, los bendiga en su regreso a sus hogares y reafirme su devoción, decimos amén. Inclina su cabeza. Van a inclinar su cabeza para recibir todos la bendición. Que el Señor esté con todos ustedes. Que Dios Todopoderoso, cuyo Hijo ascendió hoy al cielo y les abrió el camino para llegar a donde Él está, los colme de bendiciones, decimos amén. Que Él les conceda que, así como Cristo resucitado se manifestó visiblemente a sus discípulos, así también se manifieste benigno con ustedes cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Que Cristo, sentado a la derecha del Padre, les conceda a ustedes por su fe en este misterio la alegría de sentir, según su promesa, que Él permanece con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría cristiana de haber venido a celebrar nuestra fe y la ascensión del Señor, y en el santo entierro continuemos en paz.
Y con un gusto enorme saludándolos de nueva cuenta, su amigo y conductor Javier de la Torre, desde el corazón de Alaquines para el mundo entero. Y ya estamos, pues bueno, a cosa de nada, de ver desfilar por esta parroquia a Nuestro Señor del Santo Entierro, que será trasladada la venerable imagen hacia el atrio principal para presidir la celebración de la Santa Misa. En punto de las 12 de mediodía tenemos la celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor Roberto Octavio Balmori Cinta. Pues bueno, amigos nuestros, yo los invito a todos ustedes para que nos acompañen en la Eucaristía y por supuesto para que compartan, le den like y sigan la página de su amigo Javier de la Torre, Cowboy para la Banda. Muchachos y muchachas, muchas gracias a los patrocinadores oficiales, a la gente que hace posible esta transmisión en vivo en esta edición 2024. Bueno, pues desde aquí viaja un agradecimiento enorme para mis patrocinadores, Janet Torres, Juan José Padrón, para la familia Rodríguez Valderas, para Nicolás Hernández, para Nayeli Fuentes, para Ana Luisa
Luna para Abelardo Trejo. Gracias, gracias por traer las cámaras hasta Alaquiles. Saludos para Childa Guerrero, allá para Natalia Ortiz, saludando a toda la gente bonita de las huertas. Ándele, la gente que se está reportando por allá desde Houston, Texas, con todo el cariño del mundo, enviando un saludo cordial para toda la gente de las huertas. Un saludo enorme para nuestra amiga Marisela Gómez, también por aquí enlazándose vía satélite. Hola, hola, para la gente del Carrizalito, mira nomás, la gente de Carrizalito, de Trompeteros, que desde ayer están con nosotros acompañándonos en esta festividad en honor al Señor del Santo Entierro. Pues bueno, de un momento a otro veremos, estaremos presenciando el traslado de la venerable imagen de nuestro Señor de Santo Entierro hacia el atrio principal de esta parroquia de San José de los Montes, aquí en Alaquines, San Luis Potosí. Saludos para nuestra amiga Gloria Herrera, un abrazo enorme para toda la gente de Alaquines que se encuentra trabajando allá en la Unión Americana, para todos los que andan chambeando por aquí en todos los estados de nuestro lindo México. Desde aquí les mandamos un cordial saludo para la gente que está por allá en Monterrey, Nuevo León, para los de Reynosa. Ándele, desde aquí les enviamos su saludo a la gente de Matamoros, cómo no, también para toda la gente que nos está escuchando por allá en la ciudad espacial de Houston, Texas. A los amigos de Atlanta, mucha gente también por allá en Atlanta, originaria de aquí de Alaquines. Hoy les saludamos con todo el cariño del mundo. Bueno, por acá nos encargan un saludo para la gente que está en Austin, Texas, de parte de Virginia San Juan. ¿Cómo no? Hasta Austin viaja este saludo. Para mi amiga Estela Mendoza, también por ahí enlazándose vía satélite. Saludos, saludos enormes, amiga Estela. Poco a poquito se empieza a abarrotar el atrio de la parroquia de nuestro Señor de San José de los Montes, aquí en Alaquines. Nos disponemos para observar la salida
en la venerable imagen hacia el atrio. Después tendremos la celebración de la Santa Misa. Y al culminar, pues será el tradicional recorrido de la venerable imagen por las principales calles de Alaquines, San Luis Potosí. ¿Cómo estamos, amigos? Buenas tardes ya para todos. Desde aquí quiero agradecer enormemente a mis patrocinadores oficiales, allá para mi amiga Yanet Torres, para Juan José Padrón, para la familia Rodríguez Valderas, para el amigo Nicolás Hernández, para la amiga Nayeli Fuentes. También tengo un saludo muy especial para Ana Luisa Luna y por supuesto para mi compa Abelardo Trejo. Gracias por patrocinar las cámaras de su canal favorito, Cowboy para la Banda. Ánimo, ánimo. Bueno, y como no queriendo, miren, aquí nos venimos a encontrar. Padre Napo, estamos en vivo. Salúdenme a todos los paisanos. Oye, pues yo creo que faltan muchos. Aquí está muy vacío. Está pero vacío, les mandamos un saludo a todos ellos. Que estén bien, que Dios me los bendiga. Ándele, gracias. Ahí están los saludos de parte del Padre Napo, que bueno, el día de hoy no podía faltar. Nos dice que ve vacío, oigan, sí es cierto. Desde temprano, muy tempranito, yo vi muy poca gente en las mañanitas, en la misa de que se desarrolló a las 5 de la mañana. Vimos poca gente. A lo mejor el calor, hombre, el calor nos trae atosigados acá en esta región, la falta de agua, pues bueno, hay varios factores. Por ahí decían también que la falta de trabajo también. Por allá Rita Aguilar nos dice felicidades para el Padre Napo, que anda por acá de visita en su casa, como no, aquí en Alaquines, visitando a nuestro Señor del Santo Entierro. Encargan un saludo para Zenaido Mendoza de parte de Fernandita Mendoza. Listos, listos. Thank you.
Bueno, por acá nos llegan los saludos para Ani Mendiola Junior y para Martín Mendiola de parte de nuestra amiga Eva Aguilar. Vámonos. Bartolo Lara Hernández nos felicita al padre, dice saludos desde Tennessee. Vámonos, por aquí anda ya el padre Napo, por allá lo vemos que está saludando. Pues a todas las personas que ya están por aquí en el atrio acompañándonos, listos y dispuestos para presenciar la celebración de la Santa Misa. No hay campo aquí, mi. Thank you.
Con el deseo de vivir siempre.
Resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas. Vamos a participar con fe, con alegría, con devoción en esta Santa Misa de nuestra fiesta del Santo Entierro, que cumple ahora, ¿cuántos años? 234 años de haber llegado aquí a esta parroquia de Alaquines. Le damos gracias a Dios, nos encomendamos todos a Jesús para que Él viva siempre en nuestros corazones. Para disponernos a participar en estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, a ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad,
Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Como es también una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se le ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto
para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús.
hermanas, estamos celebrando esta hermosa fiesta litúrgica de la Ascensión del Señor, que coincide en este lugar, en esta parroquia de Alaquines, con la memoria de la llegada de esta venerable imagen del Santo Entierro. Hace muchos años, me dicen 234 años, que llegó esta bendita imagen a este lugar. Y les decía, coincide con la fiesta de la Ascensión. Por eso hemos escuchado estas lecturas de la Palabra de Dios, como siempre en cada misa. Cada misa se leen las lecturas de la Biblia para que sean el alimento de nuestra alma. Y también, hermanos, para que comprendamos el significado de esta hermosa fiesta. La Ascensión del Señor es como la culminación de la presencia de Jesús en la tierra. Después de su nacimiento, de su crecimiento en Nazaret, y luego salir a predicar por los caminos de Galilea, de Samaria, de Judea, llevando el Evangelio a todos los pueblos, haciendo muchos milagros, como nos lo dice el Evangelio de hoy, arrojando a los demonios y curando a los enfermos. Todo esto lo hizo Jesús, y también Jesús quiso, al llamar a sus apóstoles, hacerlos testigos de todo lo que Él hizo en obediencia a su Padre Celestial, y sobre todo su sagrada pasión, su muerte, su sepultura y su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. Todos conocemos, hermanos, esta vida de Jesús, porque la Iglesia continuamente nos la recuerda. Por eso decimos que la Ascensión del Señor es la culminación de toda la existencia de Jesús sobre la tierra, y vemos cómo Jesús entra al cielo rodeado de sus ángeles. Es como lo dicen los salmos: alaben al Señor por su grandeza. Pueblos todos, aplaudan al Señor porque ya entra en su gloria. Y así, hermanos, podemos decir que celebrar la Ascensión del Señor es reconocer su grandeza, reconocer su reinado. Él es el Rey de nuestros corazones, el Rey de nuestras familias, el Rey de nuestras naciones y del universo entero. Ciertamente no es un rey político, ni militar, ni económico, pero es el Rey de la paz, es el Rey de la justicia, es el Rey del amor, es el Rey de la verdad.
yo soy, nos dice él, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y por eso, hermanos, hoy festejamos la ascensión del Señor. Lo felicitamos de todo corazón porque ha alcanzado la gloria del cielo después de haber cumplido con lo que su Padre Celestial le mandó. Pero hay un punto también muy importante, como nos lo dice el Evangelio. Jesús, antes de subir al cielo, nos deja una tarea, nos da un mandato, nos da una misión. Vayan por todo el mundo, anuncien mi palabra a todos los pueblos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todo lo que yo les he encomendado y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es el mandato misionero que en este día, el día de la ascensión, Jesús les deja a sus apóstoles y a todos nosotros, porque este mandato misionero es para todos. Por eso, queridos hermanos, esta fiesta de la Ascensión debe ser para nosotros el principio, o mejor diría, la continuación de la obra misionera de toda la Iglesia y de cada uno de nosotros. La Iglesia es misionera por naturaleza. La Iglesia es misionera por mandato de Cristo. La Iglesia es misionera porque quiere llevar el Evangelio a todos los hombres. Y por eso, queridos hermanos, queremos nosotros renovar este compromiso en este día de la fiesta de la Ascensión. Ser misioneros, como misionera es la Iglesia, porque todos tenemos ese encargo del Señor, anunciar su palabra a todos los pueblos. También, hermanos, quisiera decirles que Jesús quiere que todo lo que Él hizo sobre la tierra, todo lo que Él hizo y enseñó cuando estuvo aquí entre nosotros, todo eso también nosotros estamos llamados a realizarlo, a revivirlo. Hoy, precisamente, en las lecturas del breviario que rezamos los sacerdotes y los obispos todos los días, hay una hermosa lectura de San León Magno, un papa del siglo IV, ya por el año 380, el año 400, y comentando esta fiesta de la Ascensión del Señor, nos dice que todo lo que Jesús hizo sobre la tierra, todo lo que Él enseñó, hoy lo tenemos en la Iglesia, en los sacramentos. En los sacramentos. Sí, en esos que conocemos, los siete sacramentos. Desde el bautismo, la confirmación, la penitencia, la comunión, la unción de enfermos,
el orden sacerdotal, el matrimonio. Todo eso, hermanos, nosotros estamos llamados a vivirlo, a reavivarlo, a hacerlo presente. Fíjense qué hermoso, que los que no conocimos a Jesús en persona, diríamos así, frente a frente, como lo hicieron los apóstoles, pero nosotros sí podemos repetir lo que ellos hicieron por medio de los sacramentos. Cada vez que recibimos un sacramento en la iglesia, estamos viviendo lo que Jesús vivió. Sea, por ejemplo, desde nuestro bautismo, que el apóstol San Pablo dice que el bautismo es participar de la muerte, de la sepultura de Cristo y de su gloriosa resurrección. ¿Estamos bautizados? ¿Sí? Entonces vivimos esa presencia de Jesús con nosotros. La confirmación, porque también Él nos da el don del Espíritu Santo, como lo recibieron los apóstoles, como lo recibió toda la iglesia en Pentecostés, pues así nosotros también. También la Eucaristía. ¿Cuántas cosas dijo Jesús sobre la Eucaristía? Ese capítulo sexto del Evangelio de San Juan, tan hermoso. Y nosotros podemos reavivarlo, podemos hacerlo presente cada vez que recibimos la Sagrada Comunión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo muerto, resucitado y que asciende al cielo, dense la paz como hermanos. La paz contigo.
La paz sea contigo. La paz sea contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado.
Monseñor. Le vamos a dar un fuerte aplauso aquí a Monseñor Palmero. También presento, así que al final les damos aplauso en común a los sacerdotes que ustedes ven aquí, al padre Juan Manuel Martínez Gómez, Martínez López, de la Mingues, Inés Domínguez, que ha estado aquí desde ayer con nosotros y que estuvo 14 años aquí en esta parroquia de San José. Gracias, padre José Inés Domínguez. El padre Saúl, que también es otro hijo aquí muy querido en Alaquines. Todos me preguntan cuándo viene y cuándo viene. Estuvo aquí de diácono con el padre Regino y él está de vicario en la parroquia de la Virgen del Carmen en la colonia Doraceli de Ciudad Valles. Y por último, ahorita les vamos a dar un aplauso, pero con ganas, ¿verdad? Y por último, el padre Regino, que está confesando, él es un gran confesor, ¿verdad? Penitenciario, ¿verdad? Está ahorita confesando desde que llegó, desde las 5 de la mañana, no ha querido salir ni vino aquí a la Santa Misa, porque está confesando allí donde antes era el bautisterio. Gracias, padre Regino, si es que me estás escuchando, que también tardó casi medio siglo aquí en la parroquia, un cuarto de siglo, 24 años. Ahora sí les voy a pedir, hermanos, pero un fuerte aplauso con ganas a los padres que están aquí con nosotros. Fuerte aplauso, hermanos. Bien, y pues ya lo que sigue, la fiesta en grande, ¿verdad?, para que participen y disfrutemos. Gracias, Ciudad Valles, que nos ha acompañado el coro de catedral aquí en esta tarde. Gracias a todos. Van a inclinar su cabeza, hermanos, para dar la bendición del Señor nuestro pastor, y a cada invocación vamos a decir fuerte, amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por todos. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que Dios Todopoderoso, cuyo Hijo ascendió ya al cielo y les abrió el camino para llegar a donde Él está, los colme de bendiciones. Amén. Que Él les conceda que así como Cristo resucitado se manifestó visiblemente a sus discípulos, así también se manifieste benigno con ustedes cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Que Cristo, sentado a la derecha del Padre, les conceda a ustedes, por su fe en este misterio, la alegría de sentir, según su promesa, que Él permanece con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. En la alegría cristiana de haber venido a celebrar esta fiesta, solemnidad del Señor del Santo Entierro, vayamos en paz. Bien, hermanos, bueno, pues nos vamos a preparar para iniciar esta procesión por nuestra comunidad de Alaquines mientras cantamos el canto final. Les vamos a pedir con mucho respeto, antes de iniciar la procesión con nuestro Señor del Santo Entierro, favor de retirar todas las sillas que se encuentran para tomar el acceso a la salida y no vayamos a provocar por ahí algún accidente. También recordarles la cuadrilla amarilla, váyase colocando para iniciar, son la cuadrilla número uno que inicia el recorrido hacia lo que conocemos como el chorro. Ahí se hace el cambio de la segunda cuadrilla, que es la azul marino, hacia la casa de Victorino Rukova o el callejón de las tres manzanas, aproximadamente por ahí. La roja es la tercer cuadrilla, de ahí hacia la casa de Jesús Rojas, aquí en el puente,
Después de ahí, la cuarta cuadrilla es la color morado hacia los materiales alaquines. Y de ahí terminamos con la cuadrilla verde hacia llegar al templo. Les vamos a pedir que vayamos todas las cuadrillas. Hay una camioneta atravesada ahí por casa de Adolfo Martínez para que la muevan. No vamos a poder pasar. Una clase de 4440. Angelito, por reportarse con sus saludos. Que va encabezando la cuadrilla morada de parte de Bernardita. Gracias, Bernardita, por enviarnos sus saludos. Tengo un saludo también para Pelón Mendoza, para Amparo Hernández Manzanilla de parte de Fernandita, para la familia Cabrera de Rancho Nuevo de parte del compa Salvador Cabrera, que radica en Monterrey, Nuevo León. Thank you.
saludo para la familia Mendiola Mendoza de parte de Magda. Para Poncho, para Rafa, para Gerardo, para Auralia. Ahí están sus saludos, muchachos. Thank you.
Thank you.
ahí, Rica. Hola. Estamos presenciando la bendición, el agua bendita a cargo del padre Regino, que hoy nos está acompañando, quien durará cerca de 25 años en esta parroquia de San José de los Montes Alaquines. Con permiso, amigo, con permiso.
acompañándonos en sus festividades, edición 2024. Mil, pero mil gracias a mis patrocinadores: Abelardo Trejo, Ana Luisa Luna, Nayeli Fuentes, Nicolás Hernández, familia Rodríguez Valderas, para Juan José Padrón, para Yanet Torres. Gracias por invitarnos. Saludos para Violeta, para Lilia Mendiola, para Yalén Ávila, para Silviano Moctezuma, Elia Moctezuma, y para toda la familia Moctezuma de La Cañada. Y que viva el Señor del Santo Entierro. Santo Entierro. Saluditos, Heriberto Pérez. Saludos también para el Padre Regino, de parte de nuestra amiga Berta. Para Guido Flores, que se reporta desde Houston. Flores, de parte de Luisita Luna.
Y que viva santo en tierra. Gracias.
Padre Regino, antes de que se me vaya, déjeme decirle que hay mucha gente por aquí conectada con nosotros y le están mandando muchos saludos para usted, la gente que lo conoce de tantos años que estuvo al frente de esta parroquia. Ahorita me está llegando un saludo de parte de la familia Gámez Yáñez de Martínez, dice muchos saludos para el Padre Regino. También por allá Bertita nos dice saludos para el Padre Regino. Jesús García nos manda un saludo, dice, para el Padre Regino desde Fort Worth, allá en el estado de Texas. Y bueno, una infinidad de saludos que nos están llegando para usted, Padre Regino. Y por favorcito, salúdeme a toda la gente que lo conoce aquí a través de la transmisión en vivo. Primero, darle la bendición a todos. Todos los presentes aquí, los que están fuera de la parroquia, los que están en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, a todos aquellos que los conocí, me conocieron, les mando bendiciones, desearles todo lo mejor, qué bueno, hoy vine ayer aquí, estuve aquí con la fiesta, para darle gracias a Dios y pedirle sus bendiciones santo entierro. Tuve el privilegio de restaurarlo, el Señor de Santa Entierro, en 2007, donde muchos abrimos una cuenta allá y aquí nos cobraron 170 mil pesos de toda esta restauración que ya no se crucificaban. Entonces ahora con lo arreglado me da gusto y gracias a mucha gente que le tiene devoción, pues yo les pido que se animen, bendiciones desde aquí. Y ese es el gran tesoro que tiene la diosa de Ciudad Valles, el tesoro que tenemos San José de los Montes en Alaquines, el gran regalo, aquí donde tenemos que entender que la fe mueve montañas, pues eso es lo que les quiero decir de mi parte. Padre Regino, mire, me siguen llegando más saludos para usted de parte de Rolando Yáñez desde Oklahoma, de parte de Lisa Martínez, la familia de Adolfo Martínez también por ahí conectada, Violeta, y Alicia Rodríguez también, Edith Juárez, la gente de parte del coro de Martínez por aquí conectada, Rolando Yáñez, Brenda Medellín, la familia Medellín Chávez de Cañaditas, también por ahí Katy Moctezuma dice saludos, Padre Regino desde Matamoros, pues mucha familia que lo conoce, Gerardo Mendoza desde Atlanta, Viridiana Sánchez, Emma Rukova dice muchos saludos, Padre, un abrazo, muchos besos y abrazos, Padre, desde por allá, desde la Unión Americana. Isabel Ortiz dice que se está reportando desde Houston, Texas. Dago Villalón también dice saludos, Padre Regino. Emma Rukova también le manda muchos saludos. Oiga, Padre, nos está saturando aquí el Facebook de tantos saludos. De verdad, muchas gracias a toda la gente que hoy está saludando al Padre Regino. Con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Alexis Rodríguez dice saludos, Padre Regino, de la gente de Nueva Reforma. La gente dice, Miguel Chávez, que fue su monaguillo también, también por aquí reportándose. Aurora Hernández dice muchas bendiciones. Ernesto Melena dice saludos, Padre Regino. Padre Regino, muchas saludos, está bien. Dice mucho, Padre. Sí, pues imagínense, 24 años que estuve aquí. Llegué de un año de sacerdote, como quien dice, dejé mi juventud aquí, los bauticé. Los casé, les bauticé a sus hijos y todos ellos los que están en Estados Unidos, les agradezco. Cuando estuve aquí en 24 años, conocí casi todo Estados Unidos. Me pagaban el vuelo, la clave, iba y venía. Conocí, solamente me quedó un boleto pagado del vuelo a Nueva York, de los de Pasito San Francisco, pero visité muchos lugares gracias a todos ellos que son de aquí, pero están allá en los Estados Unidos. Entonces, pues yo sí les agradezco muchísima gente. Tengo 5 años que no había venido. Hoy vine porque le encomiendo a Santo Entierro mi parroquia. Estoy en Tancanhuiz, allá en la Huasteca. Tiene la parroquia 502 años. Cuando gusten, pueden ver en la página Parroquia de San Miguel Arcángel en Tancanhuiz. Ahí está la página de la parroquia. Están todas las actividades que hacemos. Pues te agradezco. Muchas gracias, Padre Regino. Mire, nos llegan más saludos para usted de parte de Aurora Hernández. Dice que muchas gracias por sus bendiciones, Padre Regino. Aarón Reyes también se está reportando con un saludo a nombre de toda la gente de Rancho Nuevo. Miguel Chávez también, muchos saludos para el Padre Regino. Yolanda Mendoza, Aarón Reyes también por ahí reportándose.
híjole, mucha gente, Padre Regino, que hoy lo quiere saludar. La gente de Las Huertas dice, Padre Regino, se le extraña mucho. Adrianita Maldonado también por ahí, haciéndole llegar ese saludo, dice que lo extraña. Dago Villalón, cómo no, ahí están sus saludos. Ah, bueno, pues te agradezco y bendiciones y que tengan los mejores deseos de mi parte. Padre, Hijo, Espíritu Santo, a todos, que les llegue a ellos. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Padre Regino, por estos instantes. ¿Me das tu nombre ahorita? Claro que sí, Padre. Para yo... Ándale, sí. Ahorita sí, se lo voy. Entonces, te hablo y me puedes... Bueno, por acá dice Aurelia Martínez, saluditos. Doña Valera, Aurelia Saldierna. Diga, a toda la familia les mando bendiciones. Mis amigos, y antes de cerrar esta transmisión en vivo, porque nos vamos a ir al jaripeo, por acá queremos darle el uso de la palabra a los amigos coordinadores de esta parroquia, que tiene un mensaje muy importante para toda la gente de la Unión Americana. No, pues, saludos a todos, hermanos emigrantes, que Santo Entierro los siga bendiciendo con salud, con trabajo, con bienestar, y que se sigan acordando de su pueblo, y que le echemos ganas para las obras materiales de nuestra parroquia que tanto se necesitan. Santo Entierro y Diosito nos bendiga a todos para que sigamos prosperando. Un saludote a todos. Ándele, muchas gracias, amigo. ¿Su nombre? Jesús de la Paz Martínez. Jesús de la Paz Martínez. Por ahí hace ratito cargamos una imagen, amigo Jesús. Vienen ahí los números de aquí de notaría para quien quiera hacer un donativo para seguir con las obras de restauración aquí en la parroquia de Alaquines. Muy bien, gracias. Ánimo. Acabo y para la banda. Gracias, amigos. Pues bueno, ahí está el mensaje, pues, para todos los paisanos, quien guste hacer algún donativo. Hay mucho trabajo por realizar aquí en la parroquia de San José de los Montes de Alaquines. Y ojalá, y la gente que está por allá escuchándonos en diferentes partes de México y la Unión Americana, se toquen el corazón y, bueno, puedan hacer algún donativo para continuar con las obras aquí en la parroquia. Saludos para Alberta Hernández, dice saludos para el Padre Regino de acá del Llanito, para la familia Torres Hernández, los del Llanito también, Padre Regino, ahí están conectados, ¿sí? Aquí están conectados, dice Alberta Hernández, saludos Padre Regino del Llanito, familia Torres Hernández. Híjole, bueno, pues ¿me puedes mandar? Le mando el video, Padre. Pero en serio, ¿dónde eres? Ahí, mándenme el mensaje, soy de aquí de Ciudad del Maíz, le di mi número. Ajá. Me manda un mensajito, me dice, soy el Padre Regino y le voy a mandar el video a usted. Ah, bueno. ¿Sale? Bueno, que te dé la bendición siempre. Gracias, Padre Regino. Que haga su trabajo siempre con alegría. Gracias. Pues bueno, muchachos y muchachas, hombre, qué tremendo evento el día de hoy, el que hemos vivido con mucha fe, con mucha devoción hacia la imagen de nuestro Señor del Santo Entierro. Gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando en la celebración de la misa, también en este recorrido por las principales calles de Alaquines. Y bueno, yo los espero en unos instantes más. Estaremos en vivo y a todo color desde la Plaza de Toros de Alaquines para el mundo entero. Hoy hay jaripeo, así es que quedan todos cordialmente invitados. Con estas imágenes me despido de ustedes. Su amigo Javier de la Torre, hoy aquí en Alaquines. Amigos, hacemos una pausa y en un ratito más regresamos porque continuamos con más de esta festividad edición 2024. Que lo pones.